Hola, bienvenidos al canal Dulce Maná y aquí tenemos este pastelito. Este pastel solamente tardé 2 horas en hacerlo, lo hice de rapidito desde el pan, el echarlo y decorarlo, fueron 2 horas. Este es un pastel de pan esponja con 3 leches. El chantilly que uso ya lo tengo en mi canal, cómo lo bato, cuánto tiempo. Y ya tengo también pasteles, cómo alisarlos, cómo decorarlos. Esta decoración pues va a ser sencilla porque necesito hacer algo rápido. Y pues aquí estoy alisando el pastel. La verdad no lo necesito tan alisado porque voy a poner decoración alrededor y no lo necesito tan alisado. Simplemente le estoy dando la forma para que quede parejo, pero en realidad este tipo de pastel con esta decoración que voy a hacer, la verdad no necesita ir muy muy decorado. Esta decoración yo se la recomiendo a sobre todo a las nuevas. Es muy fácil, solo necesitan una duya y con eso tienen. Voy a estar usando unos merengues que ya tengo aquí en mi canal, que acabo de poner hace algunos días. Hice bastantitos, entonces los voy a estar usando como decoración porque además son muy ricos. Y aquí ya está listo el pastel. Miren, solamente voy a empezar a dar vueltas con la duya 1M. Como ven, esta es una forma de decorar bastante fácil. Yo creo que cualquier persona que ya tenga un poquito de conocimiento en cuanto a los pasteles, sobre todo para las nuevas, esta es una manera muy muy fácil. Tiene un tono como rústico. Inclusive el letrero que voy a poner es de madera, entonces le va muy muy bien. De verdad que les recomiendo, si tienen algún apuro o X, este es muy bueno para decorar. La verdad es que a mí me encantó. Se ve rústico pero a la vez se ve elegante. Y pues solamente lo hice en 2 horas. Así es que yo creo que no estuvo nada mal. Aquí estoy agregando los ricos y deliciosos merengues, que hice bastante porque como es temporada donde encargan bastantes pasteles. Y pues es una buena opción para decorar un pastel. Entonces los merengues te duran un mes, pero a mí ya casi se me terminaron. Así es que no me duraron ni 4 días. Entonces ahí tengo la receta, chicas. Pasen a verla. La verdad es que les puse 3 maneras de hacerla. Ahí ustedes vean cuál es la más fácil. Y pues recuerden de tener el horno prendido y después apagarlo y dejarlos ahí por media hora. Y miren nada más qué chulada, qué ricura. La verdad es que yo les recomiendo que traten de comprar esta pistolita, porque la verdad que esta pistola no tiene balas, pero como tiene perlas y cómo ayuda, la verdad. Miren, antes yo tenía que usar mi pincita y de una por una irlas poniendo, y con esta pistola la verdad que no, la verdad que me facilita mucho el trabajo. Y bueno, ustedes ya saben el chantilly que yo uso. La verdad de que el secreto para que tu pastel quede con una textura bien es el batido. Recuérdenlo muy bien, la forma de batirlo y cuánto tiempo. Y chicas, este fue el resultado final de un pastel que hice en 2 horas, desde el pan hasta esto que están viendo aquí. Es un pastel de 3 leches, relleno de fresas y con unos ricos y deliciosos merengues como decoración. Y el chantilly, ya saben cuál es el que uso yo. Todo lo tengo en mi canal, si gustan a pasar a verlo. Bueno, si eres nueva, te invito a que te suscribas. Y te animo, si te gustó el video, a que me regales un like. Y compartas para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias de todo corazón por todo su apoyo. Que Dios me las bendiga.